Vlogmas día 37. Ya no sé en qué día estamos, pero estoy súper contenta que acabo de subir el Vlogmas día 16 y esto, como que voy un día de retraso, puede ser el Vlogmas día 18. Hemos movido el árbol de Navidad y hemos puesto la planta para ver dónde colocar las estanterías para ver cómo van a quedar el resto del año. Sí. ¿Nos hemos levantado en modo hay que hacer cosas? Sí. Nos acostamos ayer súper tarde. Noah también se acostó un poco más tarde, pero se ha levantado a la misma hora, ¿eh? A las 7 nos tenía en pie. Nos hemos ido a andar, porque al cenar tarde nos hemos levantado súper hinchados los dos. Eso siempre nos pasa. Si cenamos muy tarde y nos vamos justo a dormir, nos levantamos como no os pasa a vosotros. Dejadlo en los comentarios. Nos levantamos yo las rodillas, los codos, me lo noto un montón. Y nos hemos ido a caminar una hora. Y en el paseo hemos parado por una tienda de manualidades. Que ya he ido con vosotros alguna vez, ahí compré telas y he comprado también lazos y he comprado más cosas, pero es que estaban al 70%, todas las cosas de Navidad al 70%, o sea, por $25 he comprado, no os puedo explicar. Primero, cómo quedan estas dos estanterías ahí, todavía falta una tercera, ayer en el Target al que fui no había tres, no sé si tres o cuatro, vamos a empezar con tres. Segundo, os dije, cuando puse los calcetines, que además los puse en otro mueble y luego nos he enseñado que finalmente los he puesto en el pollo este de la ventana, que quedan ideales, os dije que quería cambiar el de Gigi por otro más grande, ¿no? Pues he cogido este, que es del estilo a los que tenemos nosotros, o sea, todos los que tengo son así como en tono crudito y gorditos y así. Me parece súper mono, tiene esto colgando y costaba 25 al 70%, que son 7-8 dólares. Súper, súper económico. Si estáis en Estados Unidos, lo tienen también en verde, un verde pino súper bonito. Y en rojo, si estáis en Estados Unidos, la tienda es Joann's y eso, tienen un montón de cosas súper monas. Ahora vais a flipar con el desorden que tengo en la mesa, y es que ayer ya empecé a liar algunos regalos de Navidad. He comprado estas... ¿cómo se llama? Esto costaba 15, también al 70%, súper, súper barato. Mirad qué bonitas son, como antiguas. Me parecen súper monas para añadir a una guirnalda, al árbol de Navidad, para Noah para jugar, que le encantan. Pero yo las he comprado para decorar los regalos. Este lazo de tela, súper bonito verde, porque quiero hacer unas moñas como más significativas para los stockings, como para los calcetines. No sabéis la pila de años que he querido uno de estos. Y siempre es como, o son muy coloridos, o son muy caros, o tienen brillantina. Nunca me decidía, vale, este me encanta, me parece súper bonito. Costaba 25 también. Esto lo tengo que, iba a cortarlo, tengo aquí justo las tijeras. Pero es un alambre, así que no sé si voy a poder cortarlo con eso. Lo quiero quitar. Esto sí que lo quiero quitar 100%. Pero me parece súper, súper, súper mono. En plan, decoración navideña que no es muy en tu cara. Todo me ha costado $24.99, que es lo que costaba esto. O un calcetín. O sea, creo que han sido súper compras. Y eso me gusta mucho. Siento que este año no he comprado cosas de Navidad. Pero cada año voy añadiendo un poquito, un poquito, un poquito. Y voy construyendo como lo que me gusta. Así que, me acabo de dar cuenta de que está machacado. ¡Nice! Pero bueno, esa es la espalda, no pasa nada, te queremos así. Además, se me ocurre que puede quedar súper mono. Bueno, tanto aquí, aquí no, porque pisa la tele, ¿no? Aquí al lado de la velita. ¡Cute! ¡Sí! ¡Me encanta! Bueno, aquí estoy como jugando a ver qué cosas pongo. Estoy muy contenta con haber podido sacar esto, que lo tenía, que todavía no sabía dónde ponerlo. O sea, lo quiero hablar de la máquina de coser. Lo compré por 4... tiene ahí todavía la pegatina. 4 o 5 dólares en la tienda de segunda mano y es bordado. Es tela bordada, lo de dentro me parece precioso. Creo que le voy a sacar el cristal para que no haya reflejos. Y luego aquí en la ventana puse esto y los 4 calcetines. Y ahora quiero hacer unas moñas grandes para ponerle y que estén como más resultones, como más... especiales. Anoche además lié el regalo de la hija de mi amiga, de Lucía. Puse esto que tenía de otros años. Creo que estas vienen de Seattle además. Y creo que este año voy a liar los regalos así. Lo voy a poner debajo del árbol porque seguramente vengan esta tarde, tipo 2:30, 3. Creo que vamos a quedar. Porque ellos tienen antes una comida y nosotros nos tenemos que ir a las 4, 4 y algo, a las 4:30 al aeropuerto. Entonces como un poco apretado, pero se van a Australia las vacaciones, se van como 3 semanas, entonces queremos vernos antes y además yo le quiero dar esto. Lo voy a poner debajo del árbol y voy a quitar esto, nada más que cables.
Y ahora sí, se acabó lo divertido, nos ponemos serios. Pau ha vestido la cama esta mañana mientras yo editaba el vídeo, pero de haber sacado todo lo de los armarios, si habéis visto los vlogs más anteriores, sabéis que hemos hecho mucho desastre porque hemos limpiado los armarios a fondo. De hecho, ahora después tenemos que ir a la tienda de segunda mano a donar algunas cosas, porque ayer cuando la parte de las donaciones ya estaba cerrada, así que no nos dio tiempo a ir ayer, y el viernes por la tarde yo trabajé. Así que voy a limpiar el polvo aquí, voy a aspirar, voy a fregar el suelo, poner sus toallitas, cuatro tonterías que he comprado en plan como welcome kit, como para darle la bienvenida. Nos vamos a ir a comprar la otra estantería y a donar, básicamente. Ese es el plan. La comida la tenemos hecha de ayer, así que no problema. Vengo a traer las toallas al dormitorio. Les voy a dejar eso, dos toallas. Y aquí les voy a dejar unos detallitos que sé que a ellos les gustan y unas toallas para la cara. Pau tenía la idea de subir el escritorio más para arriba y poner el televisor en lugar del monitor, entonces mientras vendemos esta tele, ha pensado ponérsela aquí porque como nosotros no ponemos la tele con Noah cuando Noah está despierto, pues si quieren ver algo o si quieren, yo que sé, relajarse en la cama, ver algo tranquilo, como desconectar, al final son muchos días con mucha gente y a todo el mundo le gusta tener un tiempo como para uno mismo y como no estar siempre todos revueltos, ¿no? Que no es nada de malo, o sea, es lo normal, es lo que haces también en tu casa, sales de casa, te mezclas con gente y cuando vuelves a tu casa recargas pilas, pues igual que puedan venirse aquí y estar tranquilos. Y nada, ahora me voy a bajar, vamos a ir a por la estantería y a donar. No he grabado mucho porque he estado literal en sujetador porque tenía un calor, o sea, estaba sudando fregando el suelo. Cambio de planes, me he quedado yo en casa, voy a liar algunos regalos y así no solamente tengo que quitar esto del medio, sino que luego no lo tengo que poner otra vez y volver a quitarlo. Así va Pau, es como que hacemos más cosas y nos separamos. Voy a liar algunos regalos que no puedo enseñar porque evidentemente si los enseño reviento la sorpresa y los voy a colocar en el árbol. Creo que es lo que más ilusión me hace, además, entre el árbol y los calcetines justo debajo de la ventana. Va a quedar súper, súper, súper mono. Pero también estoy cansada. Yo creo que me he puesto tanto el turbo esta mañana que ha sido como de la ilusión y no parar de querer hacerlo todo rápido. Ahora que para un poco, estoy cansada. Tengo papeles de los que voy guardando, literal, tengo este pedazo de caja con esta etiqueta, papeles y todo lo que creo que pueda merecer la pena, lo guardo, tipo bolsas, papeles de varios colores, de otros regalos, papeles que vienen liando zapatos, papel es hiper grande. Esta mañana, como queda de bonito, he hecho una mega moña y mirad, papel reciclado y esto se puede reutilizar año tras año. Que ya han llegado Pau y Noah, ahora he pasado a la siguiente tarea. Con estas campanitas que me regalaron en Tiger, que os enseñé en algún otro blog, las quiero poner en las puertas. Pasa que creo que no va a ser muy útil. Un momento, eso es lo más importante ahora. Quita mierda en el medio, tío. Venga. Que tu padre viene cada vez más pronto, tío. ¿Qué? Que tu padre viene cada vez más pronto. Hay que salir de aquí a las 4.
lo que hay que comer, yo estoy fallecida, ¿tú no? Hemos hecho la recogida final y nos vamos al aeropuerto. Al final nuestra amiga no viene porque el avión de mis padres continúa adelantándose, así que no merece la pena. Pero vamos, os quería enseñar este paquetito que me llegó anoche. Mirad qué caja más ideal, que es que no le hace falta liarlo, básicamente. Y luego, súper mono al abrirlo, la marca Cézanne me mandó liadito en este papel, que por supuesto voy a guardar. ¿Qué pasa? Este jersey precioso de algodón, súper, súper gustoso, con todo eso lleno de botoncitos. O sea, me encanta. No sé si en azul o en marrón, y lo cogí en marrón. Esta funda para el ordenador, que me equivoqué de talla. No sé si tienen otra talla, pero vamos, no me fijé en la talla y le viene pequeña a mi ordenador. Así que voy a ver si me la pueden cambiar. Una bolsita para el maquillaje. Es la bolsa más bonita que he tenido en mi vida. Es el tamaño, yo creo, bueno, para la cantidad de maquillaje que tengo yo, que no es mucha, voy a sentar aquí. Es de lino y es que me encanta. O sea, mirad qué organizadito. Tiene aquí dos compartimentos y aquí uno. Aquí llevo los polvos y matificadores y bronceadores. Aquí abajo brochas y luego en estos dos de aquí llevo labios y colorete. Y aquí todo lo de ojos y cejas. Y va ancho, ¿sabes? No es la típica bolsa como la chiquitina que tenía yo antes. Y ahí es que metía todo y se quedaba así, súper apretado. Entonces para sacarlo del fondo tenías que sacar todo. Aquí no, aquí es como, pues eso, la parte de mona como ella sola, que la tengo de decoración en la estantería. La tengo con este cuadro que pintó Noah. Y ahí papel higiénico y listo. Perezón, que te mueres de estar ahora con tus suegros en tu casa. Lo único que no me gusta cuando viene gente aquí, ¿qué? Es que yo voy al aeropuerto con toda la emoción de ir a buscarles. Ajá. Pero si vienen de España, de muy lejos, vienen cansados y vienen con otro humor. No. O sea, no, pero quiero decir... Ya, que no vienen con tanta ilusión como nosotros. Sí, sí, sí. Hay otros años que tú has dicho, bueno, si quieres cuando llegue, vamos a cenar, vamos a... Ya. ¿No? Ya siempre, hemos aprendido esa lección. Y siempre es como, no, preferimos casa. Sí. Que se entiende. De todas maneras, ahora con este pichurrincio de aquí, que me he sentado delante, porque si está solo se duerme mejor. Si me ve, gruñe. Y seguramente vaya ya dormido. Antes iba agarrando mi bolso, más mono.